La situación epidemiológica que enfrenta nuestro país ameritó que las autoridades establezcan alerta naranja y cerco epidemiológico en toda el gran área metropolitana, como medida para contener los casos y recuperar el rastro del COVID-19. Como parte de esas acciones, el Consejo de Transporte Público informó que se permitía en un 20% el transporte público con rangos menores a los 75 kilómetros. Esto significa que las empresas como el grupo Café Sumusó, que dan el servicio entre San Isidro el General, San José y viceversa, no están dándolo desde este lunes y hasta el viernes. El propietario de la misma, Gilbert Fernández, indicó a TV Sur Noticias que los usuarios que ya tienen el tiquete, ya sea impreso de manera electrónica, pueden cambiarlo por otro día. Que esta medida fue tomada abruptamente el día viernes y obvio que nosotros tenemos. Eh, eh, venta por, en línea y ya habían tiquetes vendidos y en las mismas eh, oficinas para este lunes, martes o miércoles o el día que fuera de la semana y eh, se suspendió el servicio después de 75 kilómetros a todas las rutas que eh, hagamos ese recorrido en Cuenta Musoc del lunes a viernes, estaremos brindándolo el día sábado de nuevo pero hay eh, decirle a nuestros usuarios que todos los tiquetes que ellos hayan comprado eh, en este tramo de lunes a viernes, nosotros se los cambiaremos por otro para que puedan viajar y así no perder su dinero, porque eh, no tampoco es culpa de ellos, no es culpa de nosotros ni es culpa de nuestros usuarios. Pero nosotros, como Grupo Café Somuso, que somos muy solidarios y, y comprendemos eh, que es una situación eh, que desgraciadamente van tomando las medidas semana a semana y no, y no está proyectado ni programado. Y no hay una luz al final del túnel que nos diga. Esto va a durar hasta, hasta el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, no sabemos nada. O sea, van tomando medidas para, para solventar la situación y es una, una situación que es a nivel mundial nunca vista. Yo la comparo con una guerra mundial, pero la comparo en el sentido de que una guerra mundial es entre tres, cuatro países y aquí son todos los países del mundo. Son muy pocas las islas que no tienen... En este momento, esta pandemia. Durante las semanas anteriores, la empresa da el servicio de una manera reducida. Eso también significa una afectación de los colaboradores que son 500 y el 85% está en la casa, lo cual significa que los están rotando. Recuerde que nosotros ponemos los servicios ahora de acuerdo a la demanda. Y por decir algo, los viernes hemos querido salir a las 4 y 30 de la mañana, que es nuestro primer servicio, y hemos tenido que suspenderlo porque no hay, no hay usuarios. Entonces, ha sido una afectación muy grande. Y a nivel del grupo, tenemos un 85% de gente eh, en la casa. Eh, y los vamos rotando, por lo menos para que tengan eh, a la quincena eh, para llevar su comida a la casa, porque esto ha sido una situación que uno ya ya uno no sabe ni qué hacer, uno no sabe ni a qué hacer. Cuando empezó esta pandemia nosotros tenemos una parte agrícola y viera que hicimos un diario para cada uno en, la, en lo que tenemos, porque hay, dinero no hay, no hay usuarios, no hay dinero. Entonces fíjate que le hicimos un diario a cada uno con, con carne, con café que producimos, con naranjas, con plátanos. Y se me queda alguna otra cosa que, que les incluimos. Y viera que la gente muy agradecida porque eh, plátanos también. Y entonces pudieron hacer su olla carne y toda la cuestión entera porque ya ahora se trata, yo digo que se trata de eh, sobrevivir. Aquí no se trata de tener dinero ni de que me sobre. No, se trata de sobrevivir y que toda la gente se sienta muy bien. Los ingresos son cero durante esta semana. Ya es una pérdida total. Es una pérdida total, eh, eh, aquí no hay, aquí es una afectación al 0%, igual que el turismo, o sea, aquí no hay absolutamente nada, porque lo poquito que se haya vendido en línea, eh, ya y lo vamos a reintegrar para, uh -huh. para la, la próxima semana. Pero o económicamente, día. ¿cuánto podríamos estar hablando? Ahí, eh, no lo hemos cuantificado, pero vamos a tener cero entradas. Uh -huh. ¿Y qué pasa con los conductores que en esta semana tenían que trabajar, don Gilber? Ya, eh, aquí desgraciadamente hay que aplicar el, el decreto del Ministerio de Trabajo, donde ya en, en esta semana eh, no van a recibir nada porque no están trabajando. La disminución de usuarios es importante, muchos porque les da miedo usar ese tipo de servicio. Entonces ha habido una disminución de usuarios independientemente que esté abierto el transporte, entonces eh, la gente... Y hay muchos servicios básicos de los que la gente va a hacer a San José que están cerrados, entonces que va a viajar la gente a San José. Y todos los mensajes, quédate en casa. Entonces ha habido una afectación muy grande, a pesar de que la empresa sigue todos los protocolos de limpieza. Y recuerde que las mascarillas o las caretas fue hasta la semana pasada que fue exigido. Entonces eh, es muy riesgoso lo que... El, el mensaje del gobierno hacia el usuario y hacia la gente. Entonces, la afectación en el comercio y en el transporte ha sido, ha sido muy, 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 pero muy grande. Fernández precisó que en la historia nunca se había tenido una afectación tan grande. Y en el caso de las rutas urbanas que tiene, se está dando, pero a este lunes la cantidad de usuarios fue la mitad. Y una afectación del transporte nunca. O sea, Musoc nunca ha parado una semana completa. En aquellos tiempos se paraba jueves y viernes santo y paré de contar, pero una afectación así, no. Y los pueblos eh, están trabajando, pero a media máquina. O sea, acabo de estar viendo los resultados de cuántos pasajeros transportamos hoy y estamos transportando al 50% de la, de la capacidad de las unidades. O sea, una unidad de 50 pasajeros trae 25 pasajeros. Entonces, apenas estamos sacando los gastos. Y ahora le decía yo a, a los compañeros, a los choferes. Que por lo menos mientras que se mantenga, para que ellos sigan comiendo, eh, nosotros estamos contentos. Por esa razón se están valorando las rutas una a una. Estamos valorando la una a una porque eso es lo que nos ha dicho el Consejo de Transporte Público. Estamos valorando la una a una porque podríamos trabajar al 20% tope máximo. Y en estos momentos eh, Gafés hoy trabajó al 100%, o sea, hizo todas las carreras abiertas que se necesitaban, pero puede ser que de aquí a, a mitad de semana cambie el panorama totalmente, porque hoy que es lunes, un día de, de los buenos, ya veníamos al 50% de utilidad. Afirma que el futuro es incierto para los empresarios, por lo que esperan que se recupere la economía.